Bachá, <laughs> perdonadme, perdonadme, lo siento muchísimo, perdón por ese, ese directo que ha sido, pero no. Bachá, confirmación de que se me ve, confirmación de que se me oye, confirmadme todo, confirmadme todo Confirmación necesitamos. Estamos andando, estamos escasos de confirmación, necesitamos confirmaciones aquí. Muy buenas a todos, vamos a ver a quién, a qué bachas tengo por aquí. Tengo a Viragoach, a ah, No soy Ross, mm, no soy Ross, cuánto tiempo se verte. Eh, a Arón, hola, ¿cómo estás? Moraíz ha venido también a vernos. La arqueóloga Nacente, hola querida, ¿cómo estás? Y Germán, señor Germán Mancini, está aquí de vuelta. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Se me veis, se me oye, perfecto. Disculpadme, disculpadme que ese directo ha sido sí, pero no, pero he tenido que atender una cosilla de, de última hora y he tenido que desconectar el directo así como de, ups, <laughs> cuidado, pero ya está, ya está todo bien, ya está todo piola. ¿Qué tal? Hola Borja, número al azar. Oye, de verdad, tenéis unos, ¿tenéis unos nombres en Twitch que a mí me dan la vida. Buenísimas tardes a todos, machá. Bienvenidos al directo en español de Las Plumas de Simur. Encantada de saludar, encantara, encantara de saludaros a todos. <laughs> Encantada de saludaros a todos. Yo soy Plumas, anteriormente conocida como Laura, pero ahora he, he abrazado, he embraced my new self. Ahora mismo ya estoy en, en modo plumas, total. Te veo como congelada. ¿A alguien le pasa lo mismo? Mm. ¿Me voy parando? Decidme, decidme ustedes. Por aquí me está mandando... Me está mandando mensajes esto, pero no sé exactamente qué quiere decir. Sí, ahora mejor, ya todo bien. Que a veces igual le cuesta un poquito, ¿sabes? cómo arrancar, le cuesta lo que es el. el, el... Hay... Esto es como salir a correr, hay que calentar antes. No se puede, no puede decir saliendo. Si Espérate, sé hablar, no sé hablar. Estoy hablando conmigo misma, pues sí, como tengo costumbre. Eh... Al rato se arregló. Yo creo que esto es, pues, eso. Cuando como vas a salir a correr, tienes que calentar. Si arrancas en sprint directamente, pues, pues, eh, pues, se fastidia. Se fastidia la cosa, te rompes un tobillo, en mi caso, la rodilla, <laughs> y se destroza la cosa y no puede ser. Eh, ¿En qué estaba yo? Raquel Coto. ¡Hola! ¡Hola, Raquel! ¡Encantada! Ah, pero Raquel, sé de dónde viene. Raquel es una de las bache que ha venido del libro rojo. ¿A qué sí, Raquel? Bienvenida al streameo de las plumas de Simul. Iba a ratos como cuando jugaba en la 386. <laughs> Qué mayores estamos algunos, eh. Me incluyo, me incluyo, me incluyo en el paquete. Como decía, bueno, yo me vuelvo. Si antes se veía eh, cortado, no pasa nada, no pasa niente. Yo me vuelvo a presentar. Bienvenidos al stream del jueves de las plumas de Simur. Esta que está aquí es las plumas <laughs> y estoy encantada de estar aquí una tarde más. Así que Bacha, muchísimas gracias a todos los que le habéis dado follow al canal. Ya veis, ya sé que yo os lo digo muchas veces, pero es que me ayudáis un montón, me ayudáis muchísimo con, con esos con esos follow. Muchísimas gracias a la gente que se ha suscrito. Eh, nos está creciendo la familia Twitchera y yo estoy yo estoy living, yo estoy living vida loca me encanta me encanta ver cómo, cómo crecemos que gente nueva se apunte a esto yo estoy encantada de saber que disfrutáis con los directos como también muchísimas gracias muchísimas gracias una vez más a mis patrons a mi familia de patreon que no no estaría aquí si, si no fuera si no fuera por ellos especialmente a mis patrons de tier murshit y ashdod si te apetece eh, colaborar con nosotros, si te apetece mmm, apoyarnos en, en Patreon, yo te invito a que, a que le des un vistacillo, un que hagamos tengo un, un, un pic ahí, ¿eh? <laughs> en Patreon barra las plumas en Decimur. Y bueno, pues muchísimas gracias a mis patrons, que últimamente estamos hablando mucho de Zoroastrismo por por Patreon y ellos pues parece que están encantados. ¡Mapolito! Muchísimas gracias por venir. Yo también estoy encantada de que estés aquí. aquí. Hay muchísima gente, ¿eh? Es que, a ver un momentillo. Yo me meto en harina enseguida. A ver un momentillo cuántos somos, somos un montón. Bueno, 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 ay, qué verdad. ¡Ay, si sí está! Mira, también veo aquí, veo a mucha gente, pero no sé si voy a saludarlos porque no han dicho nada, pero veo a, veo a mucha gente a la que me alegra mucho. de ver. <laughs> Así que bueno. ¡Ay! ¡Bacha! La directasa se viene, o sea, ¿qué, qué ganas tengo, tenga muchísimas ganas de, de hablar de, de este tema, de hablar de zoroastrismo. Yo sé que había mucha gente que también tenía ganas de, de que lo tocase ya un poquito más en profundidad, pero bueno, vamos, vamos por partes. Lo primero y principal es que estamos viviendo en esta tarde de jueves. Por lo que estamos viviendo en esta tarde de jueves, o sea quizá os sorprenda, pero es poleo. ¡Ojo! Poleo, que no el peppermintí asqueroso que me venden aquí en los supermercados. No, 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 esto es poleo y además es poleo de... Mi tierra es poleo de la casa de mi familia donde mi tío abuelo eh, pues, tiene poleo y él eh, pues, prepara poleo, seca poleo para, para que lo tomemos. Hoy me he estado un poquito más nostálgica. ¿Qué le vamos a hacer si yo nací en el Mediterráneo? <laughs> y, y tengo aquí una bolsita de, de poleo porque mi tío abuelo siempre que voy a verle me da una caja enorme o una bolsa gigantesca de, de poleo. Y esto es... Eh, esto es eh, de mi tierra. Entonces está... Yo, mis tíos, abuelos, esto no lo ven, pero saben que lo estoy haciendo. Así que si me estáis viendo, besito muy fuerte, os echo de menos y os quiero mucho. <laughs> Bacha, esto sabe a casa. Esto sabe a casa. Es... es, es... Mm. Me trae tantísimos recuerdos. ¡Hola a todos! ¡Hola, soy Sipal! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Ay, oh, está foso de Lanzos también! ¡Muchísimas buenas tardes! ¿Qué me dice Ross? Ross está... ya se está quejando, ya está quejando a la gente de que no estoy viéndote. There's no pleasing with you. ¿Qué es el poleo? El poleo, eh, bachá, ayúdame porque no sé exactamente lo que es. Es una planta. El poleo es una planta eh, que se seca y se utiliza para hacer infusiones. Pero exactamente qué es, qué es, quién podría decírtelo es Aina, ese divulgadora que no me voy a cansar de recomendar. Seguid a Aina, Erice en, en Instagram porque es una gran experta en el mundo vegetal y ya eh, sabría decirte muchísimo mejor que yo qué es, qué es el poleo. Eh, Penny Royal dice en inglés... Pues, pues, pues eso, Penny Royal... Parecido a la manzanilla, es posible, no lo sé, yo no sé dónde viene el poleo, así que bueno. Eh, el día está un poco eh, extraño, ¿vale? Así que yo no sé cómo iremos de luz, vosotros me vais diciendo, ya sabéis que tengo a Mool ahí enchufada y lista para la acción, cómo me gusta utilizar a Mool, o sea, yo estoy abusando de Mool, muchísimas gracias, patrons. Porque gracias a vosotros es que ha podido ser, ha podido ser muy. <laughs> Como eh, por cierto, que algunos también me habéis eh, preguntado: las miniaturas no las hago yo, las miniaturas de los vídeos están hechas con muchísimo cariño y con muchísimo arte por eh, una gran amiga que es Lucía Triviño a la que quizá conocéis por las hojas del bosque que es su proyecto de divulgación a la que pues también os eh, recomiendo que vayáis a darle un follow como una catedral porque lo merece hace un trabajo estupendo y aparte pues eso es es, mi, es la persona que me hace las, las miniaturas y a mí me encantan bachas o sea a mí me parecen maravillosas yo estoy súper súper contenta y dicho todo esto mmm, yo creo que ya ya toca no ya toca que vayamos a darle ya toca que nos metamos en materia que emoción en el cuerpo, ¿por qué? Porque eh, a, mí, a mí me encanta hablaros de un montón de cosas, lo sabéis, sabéis que me encanta hablar de un montón de cosas, pero una de las cosas que más disfruto compartiendo son las cosas con las que trabajo, o sea, las cosas a las que yo me dedico de verdad. Y con el Zoroastrismo tengo la gran suerte de trabajar también como parte de mi investigación doctoral y además llevo trabajando con el Zoroastrismo... Oh, no sé cuánto tiempo llevo, muchos años. <laughs> Muchos, muchísimos, muchísimos años. Así que voy a hacer como hice la otra vez. No sé si estará por aquí. Me dijo que vendría. Yo, si, si estás ahí, manifiéstate. Pero yo voy a invocar a una persona que, que es maravillosa. Es una persona que yo eh, quiero mucho porque es mi padrino académico. Mi padrino académico, el doctor Israel Campos. Doctor en historia antigua y persona, pues gran doctor, mejor persona, experto en la figura de Mitra, como los no, los, no lo hay en la faz de la Tierra, persona que sepa más sobre, sobre Mitra y también un gran experto en zoroastrismo. Así que yo, yo me encomiendo a ti, padrino, si estás ahí, dame una señal. Padrino, protégeme, padrino, guíame en esta senda a través de la historia del zoroastrismo. Voy a echarle un trago a ese poleo grequísimo y vamos a empezar. ¡Qué alegría más grande, qué alegría más grande! Mm. Eh, ¿Alguna pregunta más antes de empezar por el tema del poleo? Es una planta del género menta, o, o sea, ¿qué es menta? Pues fíjate, ya hemos aprendido algo nuevo y esto no lo sabía. Mm. ¡Qué rico y qué nostalgia! Igual me pongo hasta triste. No menos no, triste nunca, triste no. <laughs> Muy bien, una vez aclarado todo, dicho todo, vamos a empezar. Hola Conde Pushe, buenísimas tardes, bienvenido al stream. Eh, bueno, y bienvenido, bienvenido todo el mundo, todos esos nuevos bachá que se han incorporado al canal de las plumas de Simur. Aquí, pues yo repito, yo soy sí, las plumas. <laughs> y bienvenidos a este directo en el que por fin, por fin, por fin, por fin vamos a hablar de otra de mis grandes pasiones que es el zoroastrismo. Bacha, os voy a contar una cosa. Yo sé que cada cosa que me traigo, yo sé que cada cosa de la que os hablo en los directos os digo que es mi favorita. Lo sé, es verdad. Pero ¿qué le hago? ¿Qué, qué queréis que le haga? Es que Yo tengo la suerte, y porque yo creo que es una, es una bendición, de que me apasionan un montón de cosas y siento una, un, una pasión real por casi todas las cosas con las que estudio y las que me dedico. Y, pues, ¿Os podéis imaginar o sea, ¿os imagináis que yo os trajera cosas que no me gustasen? O sea, temas que no me emocionasen, que no me moviesen por dentro, temas que me, que me dieran así como un poquito igual. Esto sería, además de inútil, esto sería aburrísimo. Y aquí no venimos a aburrirnos ninguno. Eh, no lo entiendo. ¿Cuál es, cuál es el punto de, de traer cosas que no te divierten, que no te apasionan? Es que, no, no puede ser. Yo, pues, digo, tengo la suerte de disfrutar un montón de ellas. Porque además, como dice Viragoach, el tema es precioso, el tema es fantástico. Así que, bacha, sentaos tranquilamente, relajaos, disfrutad de una taza de. Té, café, chocolate caliente. Eh. ¡Pichur! ¡Ah, ¡Oh, cuánto tiempo se invierte Pichur! Que creo que el lunes estabas, pero da igual, yo cada vez que viene Pichur, a mí pues me alegra la tarde. Pichur es una de esas personas que me alegra la tarde. Como digo, sentaos, relajaos, darle un trago a vuestra bebida favorita, hidrataos por Dios. Y. ¡Ay, oh, muchísimas gracias, Conde Fouché! ¡Ay, oh, me alegro mucho que te haya gustado! Eh, ahora, ahora os cuento, les vale, voy a contar antes eh, de, de meterme en harina porque si no, luego va a sonar. Eh. El libro rojo, para quien no lo sepa todavía, es un podcast dirigido por un querido amigo que se llama Richie Ostarib. Y yo he participado varias veces. Tengo la suerte de que eh, molesto a Richie a menudo. <laughs> y participo varias veces. Y hacía ya años que no traía ninguna participación, pero ayer volvimos. Ayer regresamos Richie y yo a colaborar juntos para hacer un programa sobre sueños en el Islam. Así que... Os recomiendo primero que le deis, eh, le deis un, un follow gigantesco, como un figurat de grande al libro rojo en Twitter y que lo escuchéis. No solamente mi programa, sino el libro rojo en general, porque es un programa de una calidad excelente. Poquitas cosas como esa tenemos en español y nos tenemos que beneficiar, bachano. Tenemos que beneficiar de que eso está a nuestro alcance en español. Así que yo estoy encantada de que os haya gustado. Yo me lo pasé eh, muy bien. Y no sé lo que quiere decir, ¿lo pusiste loquito esta vez? no entiendo no entiendo qué quiere decir eso yo tengo la suerte de que una vez más soy tabula rasa de desconocimiento en este tema así que dispuesto a aprender como una esponja Así me gusta, así me gusta Ross. Ros, que no es Ross, pero que ya está. O sea, yo le digo Ross, pues, ¿por pues porque me toca hacer más fácil la vida, Ocha. Así que eso, si queréis darle un, una escucha al podcast de Tibio Rojo, yo os invito. Hay, hay mucha calidad. Mi padrino académico, el doctor Israel Campos, también tiene un par de programas ahí, así que decías de mi parte. Ay, ah, por favor, si aparece Israel, por favor, decídmelo. o decidle que, que se manifieste o algo, porque me haría toda la ilusión del mundo que Israel estuviese aquí esta tarde con nosotros. Así que bueno, hoy os voy a llevar de viaje. Vamos a hablar. De la historia del zoroastrismo, que es una de las religiones más antiguas de la historia de la humanidad, que todavía, que todavía en este momento, bacha, en este mismo instante en el que yo estoy hablando, todavía se practica. Y además, hoy vamos a descubrir que son mucho más que simples adoradores del fuego, entre comillas. El fuego es importante, por supuesto, hablaremos del fuego, no os preocupéis, pero había. hay mucho más, hay mucho más aparte de, de, del fuego. Hay muchísimo más en el zoroastrismo que simplemente ponerse de cara a una llama y recitar ciertas fórmulas y ciertos eh, versos. Y yo estoy muy, muy emocionada. Muy emocionada, real. ¿Qué me dice Conde Fouché? El que no te podía controlar, estabas eh, desatada. Yo no estoy desatada. Vale, a ver, para la gente que haya venido hace poco, yo no estoy desatada. Yo soy así. Soy una persona nerviosa, soy una persona activa. Y cuando algo me gusta... Pues soy lo suficientemente mujer y adulta para asumir que me gusta, así que lo disfruto. Yo intento disfrutar de, de todo lo que hago. Y cuando lo disfruto, pues. no me contengo. ¿Para qué? Eso es una tontería. <laughs> mm. Yo soy consciente, por si alguien está repitiendo, soy consciente de que en el directo en, en inglés eh, yo me emocioné mucho y me puse a cantar eh, Through the Fire and the Flames. Eh, alguna más da, siempre iluminando los corazones. ¡Hola! ¡Valquimo! ¿Valquimo? Valkimor, Valkimor con R. <risa> ¡Encantada! <risa> Yo soy consciente que me puse a cantar Rhapsody, eh, me puse a cantar Through the Fire and the Flames, pero es que no hay ninguna, eh, no hay ninguna canción con fuego que, que, que es que no voy a poner no voy a parar cantar fuego de una baila loca, así que ¡Hola, Antino! No, acabamos de empezar, te has incorporado en el momento justo. Así que, pues de momento no me voy a poner a cantar, si surge yo canto, pero debo... <laughs> ahora mismo no me voy a poner a cantar. <laughs> Muy bien, vamos al tema, vamos al tema. Muy bien, la primera pregunta, primero y principal, lo primero que tenemos que responder es eh, qué parte exactamente del zoroastrismo vamos a cubrir hoy, porque es un tema que abarca muchísimas áreas y muchísimos siglos, como eh, digo, eh, como os he mencionado, es una religión que todavía está viva y que tiene comunidades de creyentes eh, a lo largo y ancho de todo el planeta, aunque, eh, corregidme si me equivoco, pero estoy casi convencida de que es verdad, la comunidad de zoroastrianos más grande se encuentra en... India, en este momento, son los que se llaman los Parsis y esta es una religión que eh, dura. Oh, hola, ter... oh, está terremoto también. Hola Samuel, dile terremoto que, que la quiero mucho y que me gusta mucho sus vídeos y que es Mónica ella. Ay, está aquí, madre mía, madre mía, madre mía. Pero cuantísima gente, me estoy emocionando. La emoción. Eh, como os decía, la comunidad más grande de zoroastrianos está ahora mismo en India y se llaman los Así que, eh, ¿eso qué quiere decir? Si esta, que esta religión no solo ha trascendido los siglos, sino incluso los milenios. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué implica? Pues que las cosas varían un montón, las cosas cambian y se modifican muchísimo, y cuando digo muchísimo, quiero decir muchísimo. No os podéis esperar que cada cosa que yo diga, de cada, cada afirmación que haga sea enteramente verdad. Hay un montón de cosas relacionadas con prácticas antiguas del zoroastrismo que ya no se hacen. Y hay cosas que se han incorporado al culto de forma más tardía que antes, en la antigüedad, pues no se practicaban. Y eso es lo que pasa cuando las religiones están vivas, que se acomodan, que cambian, que se adaptan a los entornos culturales y a las sociedades que las practican. Y pues que justo justamente ese es el caso del zoroastrismo. Te vamos a poner en la tele, ¡qué vergüenza! Eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos saber que no nos estamos equivocando, que no estamos confusos y que todos estamos en la misma página, estamos lo, todos en el, mismo, en el mismo punto a lo largo del directo sobre el zoroastrismo? Definiendo exactamente y teniendo muy claro el tiempo y el espacio del que estamos hablando. Y eso es lo que yo voy a hacer en este mismo momento. Porque para esta primera parte de, historia del, de una historia del zoroastrismo, porque sí, Va a haber más, vaya si va a haber más. O sea, es que yo haría, vamos a ver, bachados, voy a ser, o sea, corazón abierto. Yo haría directos nada más que del libro de los reyes y del Zoroastrismo, por así, constantemente. Lo que pasa es que luego pienso en otras cosas, las pregunto a los patrios, también les apetecen, y claro, hay que tener un poquito de variedad, pero si a mí me dejan, yo enchufo a la cámara y nada más que el libro de los reyes y el Zoroastrismo. <laughs> Pero eh, bueno, pues vamos a definir muy bien el, el tiempo y el espacio del que vamos a ocuparnos. Eso es siempre lo más importante cuando estemos haciendo no solamente divulgación, sino cuando estemos haciendo cualquier tipo de discurso, vayamos a contar algo histórico, es fundamental que hablemos del tiempo y del espacio. Entonces lo que vamos a ver eh, son eh, dos cosas: por un lado, la, la base de lo que creemos que se practicaba en la época entre los aqueménidas, partos y sasánidas en Irán, y vamos a hacer como una vista de pájaro, una revisión rápida a lo que creemos que era la historia temprana del zoroastrismo. Y es muy posible que a lo largo del directo estas dos cosas se mezclen, se entremezclen la una con, con la otra, porque a veces es difícil separarlas. ¿Y esto por qué es? ¿Esto por qué pasa? Pues, Depende de la disponibilidad y la naturaleza de las fuentes que tengamos. Muchas veces no tenemos acceso a fuentes que nos cuenten la historia del zoroastrismo minuto a minuto y tenemos que confiar, tenemos que utilizar y, y confiar en múltiples fuentes, en múltiples evidencias para reconstruir la historia. Por ejemplo, los textos que son fundamentales, pero también la arqueología, la historia del arte tienen un papel importantísimo para reconstruir lo que pensamos que era el, el zoroastrismo así que bueno no os preocupéis porque por supuesto vamos a ver un montón de imágenes preciosas hoy que paso soy yo historiadora del arte y me traigo imágenes para que vosotros las veáis pero una cosa que sí que tenéis que tener en cuenta bacha desde el principio es que es muy difícil um, es complicado escribir una historia comprensiva um, detallada y, 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 y comprensiva al milímetro del zoroastrismo. Es muy complicado. Hay periodos de tiempo de los que no tenemos ninguna información y cuando digo ninguna es que es prácticamente ausente y a veces también lo que pasa os acordáis de lo que hablábamos de lo que pasaba con las fuentes en, en, cuando hablábamos de la batalla de las Termópilas pues aquí es igual a veces las fuentes están eh, sirviendo a un propósito particular o están siguiendo una agenda concreta o eh, están escritas desde una perspectiva muy precisa entonces eh, bueno pues a, a veces no solamente se distorsiona la información o se entiende de forma un poquito errónea sino que incluso se crea se modifica entonces por eso por eso seguimos trabajando muy duro y seguimos mmm, Poniendo todo nuestro esfuerzo en entender mejor esta fascinante religión, porque otra cosa no por el zoroastrismo, a mí me parece fascinante. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Ha habido un follow nuevo? Shanek, Shanek, a la visita. Muchísimas gracias eh, por el follow. Así que bueno. ¡Ay! ¡El arca de Odiseo! Bueno, pensaba que no llegaba. No te preocupes, aquí estamos todos esperándote. Vale, para empezar, qué rico está el boleo. Eh, para empezar, la pregunta que nos tenemos que que hacer y la pregunta que tenemos que responder, nada más para empezar, así es, ¿qué es... El zoroastrismo. Si por algún casual tú, Baché, que me estás escuchando, que me estás viendo, es la primera vez que te has encontrado, no solamente con este canal de Twitch, sino con esta palabra, el zoroastrismo, ¿y eso qué cosa es? Bueno, os explico. El zoroastrismo, así dicho, eh, uy, perdón, le acabo de dar un menú a Goku, yo me voy quitando y poniendo la chaqueta porque, como digo, hace un día no se sabe si hace calor, si hace frío, es <laughs> ya estás en la pantalla grande. Estoy haciendo debut, Baché, <laughs> estoy haciendo debut en la televisión. El zoroastrismo es una religión preislámica del antiguo Irán. Y los orígenes de lo que entendemos nosotros por zoroastrismo o mafdeísmo, os preocupéis que voy a tocar este tema también, eh, se pueden rastrear más o menos hacia el siglo VI antes de la era común, aunque algunos académicos piensan que la religión puede ser al menos mil años más antigua y eso es un montón eso es un montón pachá la gente a la que tenemos que asociar con estos primeros esta primera etapa del zoroastrismo son las tribus indo iranias que eh, ya eh, tenían tenían algunos la, el culto que ellos practicaban la, la religión que ellos practicaban tenía eh, tuvo una, una influencia muy fuerte en lo que después nosotros vamos a llamar zoroastrismo para que haceros un poquito una historia de, de, de los pueblos hindu-iranios y muy brevemente, porque esto nos podemos nos podemos pasar aquí en las horas de la vida eh, alrededor del tercer milenio antes de la era común, un grupo de tribus denominadas los arios, que vivían en algún lugar de Asia Central y hablaban un dialecto, bueno, lo que ahora eh, llamamos indoiranio, que es uno de los dialectos de las eh, lenguas indoeuropeas, se separan estas, estas tribus, como digo, se separan en dos. Y entonces, unos eh, emigran hacia la zona de Punjab, en India, y eh, otros emigran hacia eh, lo que es la planicie iranía. Y esos, esos son los que nos vamos a quedar, eh, con los que nos vamos a quedar nosotros. Los que, los que vienen a la llanura, Irania. Entonces, ¿qué pasa? Pues que muy rápidamente se asientan y dominan la tierra en la que se han asentado de forma lingüística y de forma cultural. Y la religión que practicaban estos, estos iranios, estos iranios tenía muchísimo, muchísimo en común con aquellos que se habían, eh, se habían asentado en, en la zona de Punjab, en India. Lo que pasa es que con el tiempo eh, estos, estos dos cultos se separaron y evolucionaron de formas eh, pues, separadas y diferentes. Sin embargo, esto es muy importante. La base sigue siendo común. Tienen muchísimas cosas en común, por ejemplo, con el culto védico, con los Rigveda. No sé si habéis oído hablar de los Rigveda, pero son unos poemas y eso, el culto védico es otra de las religiones más antiguas de la zona de, del Valle del Indo. Y eh, bueno, también, también tenemos que mencionar que el zoroastrismo ha influenciado de forma tremenda a las religiones monoteístas como el judaísmo, el cristianismo y el islam. Muchísimo más de lo que nos podamos plantear eh, en el, en, a, primer, a primera vista, ¿eh? Y eh, lo que es también muy interesante, o por lo menos a mí me parece súper interesante, es que después de la aparición y el crecimiento y expansión de estas tres religiones monoteístas, ellas también influenciaron a su vez mucho, mucho al, al zoroastrismo. Es, eh, el, el es, es como el ciclo de la vida de las religiones. Venga, vamos a cantar al rey león. Es el ciclo sin fin que lo envuelve todo. <laughs> Los asuras, ¿no? Eran distintos en cada uno, pero se llaman igual. Los Asura son, bueno, los asuras son, son sí, son divinidades, hablaremos de ellos muy poquito, muy poquito, pero el Ramayana mola un montón, vaya que sí mola mucho. Y el Mahabharata mola también muchísimo. Yo, eh, bueno, no os puedo contar que son, son dos poemas, ¿vale? El Mahabharata es el poema más largo, jamás escrito en la historia de la literatura, y el Ramayana es otro poema, también, los dos de origen védico, pero aquí nos estamos dedicando a Irán. Entonces, el zoroastrismo o mazdeísmo se practicaba en Irán, se estableció en Irán como la región oficial, región no, religión oficial de los aqueménidas, los partos y los sasánidas, y después de la conquista árabe y el establecimiento del Islam con, eh, como nueva religión oficial, la población no es que se la persiguiera exactamente, aunque la situación de los zoroastrianos varió muchísimo, cambió muchísimo a lo largo de los años. Y de los siglos ya ni os cuento. Pero sí que es verdad que tenemos noticia de zoroastrianos que vivían en Irán durante la Edad Media. Pero sí que es cierto que después con la llegada de, del Islam hay un movimiento migratorio muy grande que se desplaza a India. Que como he dicho es el lugar donde la comunidad más grande de zoroastrianos actualmente es... Ahí es donde viven los parsis. Voy a pegarle otro sorbalteco, vamos de luz, bacha. Yo creo que voy a encender a Mool, porque es que soy, soy una especie de, de blob negro. A ver, voy a, voy a encenderla, pero voy a bajarle tono, que es que de verdad, esta mujer tiene una potencia. ¡Uh -huh! Y de repente son las 11 de la mañana. <laughs> Muy bien. Así muchísimo mejor. También es verdad, bacha, que he pensado que, claro, como ahora cada vez se va a ir poniendo el sol, más pronto, va a llegar un punto un momento en el que yo empiece los directos directamente con Bull pues, con encendida. Así que bueno. La idea del bien y del mal, dice Samuel. Mazdeístas son de gran importancia para el cristianismo. Los demonios y los ángeles que luego estaban ligados. Ahí, 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 ahí. Cuidado ahí, cuidado ahí, lo tocaré, no os preocupéis, pero cuidado ahí, que eso no es del todo cierto. Eh, religión y contexto histórico, social y geográfico y música. ¿Qué más queréis? Pues, pues... Eh, Freddy Mercury era par, si no, sí. Freddy Mercury, yo no me sé bien la historia, ¿vale? Pero... Eh, ¿Cómo es? Los padres de Freddy Mercury... Venían, pero creo que de una zona de. de, de... Ay, no lo sé de dónde venían. Sé que pertenecían a una comunidad de Parsis y luego se eh, trasladaron a Reino Unido y él nació como Parsi él sí, De hecho, es uno de los, probablemente es uno de los Zoroastrianos más famosos de toda la historia. Así que eh, sí, Freddy Mercury era Parsi, es eh, sí, así era. Bueno, nos vamos a mover ahora a una de mis partes favoritísimas, o sea, esta es que es una de las partes que más me gusta, que es el Panteón. ¿Por qué? ¿Qué era? ¿Qué se sabe del propio Zoroastro? Borja, llegaremos allí, no te preocupes. En la época que me es verdad que no se. que no era por decirlo así. A ver, espérate que no. Cuidado, Rewind, que ya sabéis, nadie al volante. En época que me dice Valky... Eh, es verdad que no era por decirlo así la religión oficial como si era más en la época de venida, no. Mm. A ver, a ver, aquí admite matices, porque sí que es verdad que la religión del Estado, o sea, la religión de, de los aqueménidas era el mazdeísmo, pero es cierto que el Imperio aqueménida tiene una tolerancia bastante alta con respecto a otras religiones, y mientras la gente pague tributo, digamos que al rey de reyes le importa poquito en qué crea esa gente. Entonces, eh, si sí era, por ejemplo, en, en Persépolis, en, en Susa, sí que tenemos evidencias de culto zoroastriano y de que el mazdeísmo era, como digo, la religión oficial. Pero eh, luego con los Asanidas sí que se establece. El tema con los Asanidas es que le dedicaron muchísimo más atención a otras cosas y sobre todo a otras divinidades. De hecho, ahora lo vamos a ver, no preocuparse. Eh, pero sí, eh, de Zoroastro nos ocupamos en un momentillo, eh, Borja. De Jai, Nico, Rojas, muchísimas gracias por el follow. Entonces, pues primero vamos por partes, que es primero el panteón. ¿En qué divinidades creían los Zoroastrianos? Vale. Eh, ¡Hola David! ¡Ya has llegado! <laughs> No te preocupes que has llegado en el momento más divertido, que es la. que eh, es, es el panteón. Vale, es, lo primero que tenemos que aclarar Bacha, es una cosa muy importante. Repetid conmigo, el zoroastrismo no, el zoroastrismo no es una religión monoteísta. No lo es. Quizá. Quizás se considere como monoteísta, entre muchas comillas, ahora, en este momento presente, pero desde luego no era para nada monoteísta en su momento, en el pasado. No, como decía la gran Amy Winehouse, no, no, no. Así que no, no, que no os vendan, porque he visto yo cositas por ahí anunciando, la primera religión monoteísta de la historia, no, 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 es una religión que llamamos enoteísta. ¿Y qué puñetas es esa palabra? O sea, qué es... Que es ¿Qué es eso? Vaya palabrostio que acabo de soltar. Enoteísmo. ¿Y eso qué es? El enoteísmo es. De hecho, creo que es la palabra es griega. <laughs> el enoteísmo es un, el culto a una divinidad que está en la cima del panteón, pero sin denegar la existencia de otras divinidades de poder menor, pero que ahí están. Y esto es justamente lo que es el zoroastrismo. Qué bonito cantabas a janua ¿verdad? Pues está súper arraigado lo de monoteísta. Ya no, ya no, porque os estoy enseñando a todos, bocha, que no es cierto. Así que ya no está regado nada. Nada se da por sentado, nada es verdad, todo está permitido. <laughs> en el zoroastrismo, en lo, en lo top, es enoteísta. Enoteísta, si no estoy equivocado, se escribe con H, o por lo menos se escribe en, en inglés y en griego. Eh, en, el, en, en lo más alto del mundo, en lo más alto del mundo y la creación, tenemos a Aura Mazda, cuyo nombre significa literalmente el Señor Sabio. Os voy a enseñar, os voy a enseñar. Un, eh, os voy a enseñar una imagen que es estupenda. Eh, Samuel, no, esto no se considera eh, una monolatría. No, no es monolatría, porque los otros, las otras divinidades tienen un papel fundamental en el zoroastrismo y de hecho tienen parte muy activa en el culto. Entonces, no, el zoroastrismo se llama enoteísmo. <laughs> os voy a enseñar. ¡Ay, va! ¡Que me muevo! Esto es una imagen de uno de los relieves de Tahribostán, -e que está en Irán. -e bostán es un sitio arqueológico donde se enterraron los, algunos reyes asánidas. Y os voy a contar una cosa, cuando estuve en Irán no tuve la oportunidad de ir, así que tengo unas ganas de que se pase esto del COVID para poder viajar otra vez e ir a -e bostán Pero bueno, yo esto os lo enseño porque a esta personaja de aquí... Esta, esta belleza luego volveremos a ella. Vamos a ponerle pausa. Pero este señor de aquí, este señor de aquí, no es Aguramazda. Este señor es Josro eh, II. Que, eh, bueno, me podéis buscar. Eh, me podéis buscar las fechas de, de reinado. Yo sé que reinó hasta el 628, creo, más o menos. ¿Y qué está pasando aquí? Bueno, pues que esta persona. Esta imagen de aquí, este es Ahura Mazda, y Ahura Mazda le está pasando el anillo de soberanía a Josro II de forma que está legitimando su linaje, está entregándole personalmente el anillo de, de, de reinado diciéndole: toma a partir de ahora tú mandas sobre la tierra y yo que soy el gran creador te, te, estoy, te, estoy, dando, te estoy dando este poder, ¿no? Te estoy, te estoy protegiendo, te estoy bendiciendo. Um, de la que se os decir que es el primer monoteísmo es la del culto a Atón del periodo armánico. No tengo ni la más remota idea de Egipto. Así que no soy la persona más adecuada para preguntar. Hay un montón de egiptólogos muy guays en Twitter que están divulgando a quien podéis preguntar. Como por ejemplo, eh, papiros perdidos, se me ocurre, pero seguro que hay más y si yo no los conozco. Pero eh, pues eso, nos vamos a quedar con, con este, este. Uh, uh, aquí, aquí está, aquí está. Así, ah, del 590 al 598. Tenía entendido que a jura Mazda no se le podía representar. Eh, no. Nope. Aquí le tenemos. Aquí le tenemos. Arrecho, guapo, estupendo, con ese, ese abrigo tan bonito, digno de los reyes sánidas. Que es... Top, top, re top. Bueno, vamos a hablar un poquito de Ahura Mazda. Ahura Mazda, como os comento, es el, el gran creador. Y aquel que le ha dado forma al universo entero. Y además de darle forma, lo ha organizado como corresponde. Además, eh, Ahura Mazda tiene conexión con un concepto súper importante en el Zoroastrismo, que es el Asha, A-S-H-A, que se traduce por orden o verdad. Este es el, princi es el principio cósmico principal. <laughs> este es el principio que rige el mundo. Y todo lo bueno, todo lo positivo, todo lo bonito que nos podamos imaginar tiene relación con Ahura Mazda. Es luz, es orden, es verdad, es limpieza. Y todo, todo eso... Todo eso y mucho más es el gran creador. Fue el único que entró no o todos hacían lo mismo nombre no, no todos hacían lo mismo cuando se, cuando se había que legitimar ellos siempre eh, representaban a, a una divinidad en este caso al gran creador pero no 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 eso lo hacían lo hacían más ríos, re... era, era bastante bastante costumbre lo que pasa es que esta es una de las eh, representaciones que más eh, que mejor nos ha, nos ha eh, quedado pero por ejemplo en Asher Rustam que este sí que lo vi no tengo foto porque pues, no se le asegura más da pero en Asher Rustam hay un hay un eh, relieve en el que aparece el espíritu de Ardashir, Digamos que ese se, se interpretó como Agura Mazda a, a caballo, pero luego investigadores posteriores e historiadores del arte posteriores dicen que no es exactamente así. No es Agura Mazda, sino que es un espíritu que viene a eh, legitimar la, la dinastía más hacia delante. Así que bueno, pues no, no había problema con, con representarlo. Pero, eh, pero sí que es verdad que, que tenemos poquitas, nos han quedado poquitas representaciones. Eso es muy cierto. Del zoroastrismo en general no es una religión que hiciera grandes. Eh, Despliegues artísticos o que, que patrocinará grandes obras iconográficas, pero nos han quedado cosas, no preocuparse. Ya hemos visto, ya hemos hablado de Aura Mazda, pero para asistir a Aura Mazda, claro, bacha, la creación es enorme, la creación es muy grande, ¿cómo va a ocuparse este hombre solo? Hemos hablado de enoteísmo, pues vamos a conocer a más, vamos a conocer a más gente. Para asistir a Aura Mazda en sus tareas, tenemos a los seis inmortales, a la pandilla virtuosa. Entra, introduciendo, presentándoles a todos ustedes a los Amesha Spenta. Sí, 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 sí. Estos, este grupo es mi favorito. Ellos juntos eh, forman lo que en inglés se llama el Heptad, eh, que es la colección de siete, el número 7, súper importante en el Zoroastrismo. Pero si os soy sincera, no sé cómo se traduce Heptad en, en, eh, en español. O sea, ¿cómo se dice? Eh, porque está la tríada, que son tres, pero ¿cómo se dice cuando son siete juntos? Me lo podéis mirar y me lo podéis decir en un momentillo. Los Amesha Espenta, estos, estos sagrados y abundantes inmortales, que es que tienen un nombre que escúchame, yo me quito el sombrero, ya. Eh, es, eh, hola, muy interesante. Muchísimas gra eh, muchísima gracias, gracias eh, DJ. Y muchas gracias. Saludos de, de Argentina. wow <laughs> Entonces, eh, los amesas prendas son importantes porque ellos empezaron como atributos de Ahura Mazda, eh, del propio Ajura Mazda, no, como atributos suyos, pero se hicieron tan importantes, tan relevantes que a lo largo de los, los años se transformaron en divinidades separadas, se independizaron y aparecieron como sus, eh, ellos constituyeron sus, sus propias divinidades y cada uno de ellos corresponde con un elemento de la creación acordaos que en el foro zoroastrismo los elementos de la creación son siete y eh, vamos a verlos uno por uno eh, viene en un montón bacha eh, sept, septenaria creo bueno pues pues eh, Septenaria, no lo sé, en inglés se dice el Heptat, no, no tengo ni idea, pero, pero bueno, pues eso, que son siete, es un grupo de siete y este grupo de siete es el grupo sagrado. Y los vamos a ver uno por uno, pero bacha bacha vienen un porrón de nombres raros, ¿vale? Vienen un montón de nombres muy extraños, yo lo sé, yo los conozco, yo estoy familiarizada con ellos, pero entiendo que así de principio pueden asustar un poquito, diciendo, ¿qué dice esta mujer? Aguantad, porque son nombres muy, muy bonitos. Primero de todos, eh, el primero que quiero, eh, que quiero mencionar, ay, septeto, pues, pues quizá, no lo sé, no lo sé, puede ser un no septeto, los siete, los siete, vamos a decirle los, los siete magníficos. <laughs> el primero que vamos a conocer es Asha Baista, que es la mejor virtud y es el Amesha Spenta que se relaciona con el fuego. Luego en el número dos tenemos a Bohu Maná, que es el buen. Pensamiento y además protege a los animales, porque sí, los animales son un elemento en Zoroastrismo. Luego tenemos a Xathra Bairilla, que es el dominio deseable. Eh, una cosa curiosa de Xathra es que al principio parece ser que no estaba asociado a ningún elemento en particular, pero en algunos textos eh, se le asocia con los metales. Se terminó asociando a Xathra Bairilla con los metales, así que con eso se ha eh, quedado. En el número 4 tenemos a Spenta Armaiti, que es la sagrada devoción, y esta es la tierra, ella es la tierra. En el 5 tenemos a Ameretot, que es la inmortalidad y protege las plantas. Y en el 6 tenemos a Haurbatat, que, bueno, Har Harbatat o Haurbatat, depende de, de la, tra la transcripción que estemos usando, y eh, es la totalidad, es, es el todo, y ella protege las aguas. Como os digo, estos seis, junto con Ajura Mazda, son. Eh, bueno, estos seis se llaman Amesha Spenta y son maravillosos, <laughs> son estupendos y, junto con Ajura Mazda, forman el septeto, <laughs> el grupo de siete que es el más sagrado del Zoroastrismo. Es verdad que a veces, es verdad que a veces hay un séptimo, hay un séptimo Amesha Spenta que es Spenta Mainyu, que es eh, la representación del espíritu de la devoción y la sacralidad. Pero algunos académicos no la incluyen a ella como uno de los a mesas penta, y yo personalmente sigo esa tendencia. Yo no creo que, que haya, haya que incluirla dentro como una mesa penta separado, pero porque parece ser, es más un atributo de, de Agura, más es más como un espíritu, como una fuerza. Pero bueno, eh, vosotros sois libres de pensar lo que queráis ustedes, lo que queráis eh, todos vosotros, porque como os comento, eh, no, hay, no hay nada, es, es, una, es una de las hipótesis que se tiene. Bueno. ¿Os gusta la mitología? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece si os presento a algunos dioses y diosas, eh? ¿Qué me decís? Contadme, contadme cosas. Mientras yo voy un poquito de agua, porque ¿eh? Septenario o septeto, depende de si se dedican a cantar en conciertos. Pues no tengo yo noticia de cómo cantaba esta gente, pero vamos a poner que cantaban todos muy bien. Así que ese sería. Eh, septeto. Septeto de cuerda. Lo de septeto parece un, un, un nombre como de coña para un. Eh, ¿Cómo se dice? Eh, Solo los siete como en The Voice. ¡Qué grande eres, Moraíz! ¡Qué grande eres! <laughs> um... El, el, el septeto parece de verdad el título de un sketch del Luthier. Septeto, yo que sé, Septeto armónico, vosotros. Me, no sé si os gusta el luthier, pero a mí me gusta mucho el Luthier, entonces sí, me parece algo, me parece algo como, como que de, 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 del Luthier. Bueno, el septeto dinámico, ¡qué grande grandes pichur, qué grande grandes pichur. El G7, venga, va, que no de la cosa. Venga, que hoy los chistes nos los regalan en la puerta. <laughs> bueno, eh, ¿qué estaba diciendo? Ah, sí, vamos a hablar de dioses y diosas porque yo sé, yo sé, es terremoto literario que me está viendo, que está ahí, yo sé que a ella le gustan mucho los dioses y las diosas, así que le voy a dar... Eh, los dioses nórdicos molan, pero los dioses del zorgastrimo, te digo yo, que no tienen nada que envidiarle a ninguna otra mitología. Plumas y los siete. ¡Dios! ¡Aarón! <laughs> socorro me van a matar ustedes bachas me van a matar Zoroastro y los siete de verdad eh pero qué os pasa <laughs> qué os pasa hoy uh, pues eso eh, bajo eh, ya te lo digo yo lo ha dicho ya te lo digo por ella ay qué mona es de verdad qué bonica es bueno bajo Ajura Mazda hemos dicho que esto es un enoteísmo lo que quiere decir que hay muchas divinidades eh, que están por debajo de Ajura Mazda, y ahí están y entre todas ellas tenemos el conjunto que a mí más me gusta, que son los yazatas. Los yazatas cuyo nombre significa, literal, aquellos que son dignos de ser adorados. Didme que no mola. Son divinidades menores, en el sentido de que no llegan al poder, no llegan al nivel de poder e influencia que tiene Agura Mazda, pero que esta dinámica del poder no os engañe. Son majestuosos, son poderosísimos los yazata. Son, son tremenda esta gente es tremenda. Eh, ¿Qué me dice Samuel? Dice que cómo se acuerda de ti. La acabas de despertar de su medio sueño que anda apoyar aquí en el sur. ¡Ay no, pobrecilla! Eh, los yazatas están al servicio de, de Agura Mazda, y no nos podemos detener mucho tiempo en todos ellos, pero yo eh, os, no os preocupéis que yo le voy a dedicar un stream solo a los yazatas pues porque me apetece. Y como os he traído 6 eh, a mesas penta más Agura Mazda que son 7, os he traído 7 de mis yazatas favoritos. Vamos al lío. El primero, el primero y fundamental es Atar o Atar, que es el Yazata de Fuego, es el fuego sagrado, la luz y el yazata más poderoso de todos ellos. Sí, correcto, es incluso más poderoso que Mitra, así que chúpate esa Roma, que te quedaste con el que no era. <laughs> Atar es, es fundamental ese Yazata para el culto. Luego tenemos a. Bueno,. Tenemos a la que a mí me gusta llamar la Beyoncé del Zoroastrismo, que es Anahita, La señora Anahita, diosa de las aguas y la fertilidad, reina y señora donde las haya. Terremoto, muchísimas gracias por el follow, Os voy a enseñar. ¿Os habéis acordado? ¿Os, os acordáis de que antes os he dicho, me voy a mover? ¡Opa! Que antes, que luego volveríamos a esta imagen, es que esta señora... Esta belleza de señora es la diosa Anahita. ¿Y por qué? Porque Anahita se convirtió en la patrona y protectora de la dinastía Sasánida y, por lo tanto, en una de las diosas más poderosas, más importantes del culto zoroastriano. Y de hecho aquí la tenemos, aquí la tenemos con su propio anillo. No sé si lo veis, pero Anahita lleva su propio anillo de soberanía y está protegiendo a el II. Mi padrino está aquí. <laughs> ¡Israel! ¡Padrino! ¿Cómo estás? Madre mía, ya está, ya estoy. Bendecida, bendecida para siempre. Ya, ya, me acaba de bajar la debilidad. Más poderosa que mi... Sí, lo siento muchísimo. Eh, Anajita es esta de aquí. Esta es la señora Anajita, dueña y señora de las aguas y además protectora de los sasánidas. Qué alegría más grande me da que estés aquí, Israel. De verdad, ¿eh? Te lo digo muy en serio. <laughs> Eh, como os digo, eh, es, es increíblemente popular, increíblemente popular durante la dinastía Sanidad. Pero tenemos que tener ojo con una cosa, bacha. Eh, justo entre te metes con Mitra. ¿Para qué está una? ¿Para qué está una? Si no, eh, el tema es que hay muchísimas representaciones de mujeres de periodos de Sanidad y se tiende a relacionar a todas con Anajita. Mujer bailando, Anajita. Mujer llevando un cántaro, Anajita. Mujer desnuda, Anajita. Entonces. No está claro, ¿vale? No está claro del todo porque necesitamos algo que nos dé un poco de contexto y en Tarlewostan sí sabemos que esta es eh, Anajita, así que eh, no, no nos pongamos a anahitizar a todo el mundo así tan a la ligera. Recordad que para estudiar la historia del arte necesitamos más contexto que simplemente ver una mujer y pensar que sabemos quién es. No, no, es un poquito más complicado que eso. ¿Qué me dice Pichur del Crusader Kings? En Crusader Kings 2 a los zorrachanos le deben dar buena popularidad por endogamia, Así que Fran se ¿Qué es ese círculo que tiene sobre la cabeza? ¿Qué círculo? Ah, bueno, ese círculo es, es eh, un, un símbolo. Este que tiene en la. Bueno, espérate, la Iglesia, Venga. Este círculo que tienen aquí en la cabecita, si no se me ve la mano, ¿para qué? Este círculo ahí encima. Eh, pues es Probablemente es un símbolo de soberanía que representa la esfera del mundo o el mundo completo o quizá incluso el sol. No lo no sé, igual, eh, Padrino, me puedes echar una mano eh, con esto, pero son símbolos de soberanía porque los llevan en la cabeza, lo llevan como si fueran coronas entonces sí, son símbolos de, de soberanía y supremacía. Y eso, bueno, yo me puedo pasar hablando de Anahita eh, la vida entera, ¿vale? Pero no, no es no es coso, eh, Anahita ya era famosa con los me Recuerda las inscripciones de eh, Artajerjes III. Es cierto, es cierto. Anahita es una, es una de las diosas más importantes dentro del panteón zoroastriano. ¿Veis cómo no se puede hablar de, de monolatría o monoteísmo? Enoteísmo, bacha, enoteísmo. En el número 3 tenemos una divinidad que a mí eh, me gusta porque eh, tiene mal carácter. Porque tiene muy mal carácter. Es Bayubata. Eh, Bayubata es la divinidad de los vientos y por extensión es una divinidad que se ha asociado mucho con la guerra. En el número 4, y esta... Va para mi queridísimo eh, mi queridísimo padrino académico. En el número 4 tenemos a Mitra. Sí, señor, sí, señor, sí, señor. El dios del sol y protector del pacto. El pacto que hacen los humanos con Ajuda Mazda cuando se deciden a caminar la senda del Asha. Que acordaos que es el principio eh, fundamental, es la verdad, es la, 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 la rectitud y el que rige el mundo entero. Así que sí, número 4, tenemos a Mitra. Mitra, que es grande, es cierto, a mí, Mitra me gusta muchísimo. El 3 es mi FAV, grande, ¿eh? <laughs> grande mira En el número 5 he querido traeros a otro importante que es Rashnu. Rashnu es el yazata de la justicia y uno de los jueces de los creyentes. ¿Jueces de qué? Pues os lo cuento en otro videito, pero os prometo, os prometo que eh, es muy interesante. Os hablaré de él, pero es que no me puedo detener <laughs> en, en todos. En el número 6 he querido traer a Zrosh. Zrosh o a veces eh, es ha traducido al persa y árabe al como Surush. Eh, que se convirtió en, en el bueno, se convirtió no, es el Yazata que representa la obediencia representa la obediencia y es también eh, uno de los jueces de hecho los tres jueces son Mitra, Rashnu y Sraosha o Srosh y, y pues, Srosh es un, es un buen tío le queremos es, está bien <laughs> y en el número 7 en el número 7 padrino le puedo escuchar meterse conmigo ya pero me da lo mismo en el número 7 os he traído es que tiene, que tiene que aparecer bacha yo suelo decir estas cosas mi canal de Twitch, mi directo, mis gustos. Os he traído a mi Yazata favoritísimo de la vida que es. Es Berezragna. Amo, amo a Berezragna, me encanta, es mi Yazata favorito. Este bastardo tiene 10 formas, es un cambiaformas, un shapeshifter. Tiene 10 formas entre las que cambia y es el Yazata de la victoria. No puede ser derrotado por definición porque él mismo es la victoria. Decirme si eso no es genial. Ge o sea. Me encanta Berezragna. Es así, es así. Israel, que te estoy escuchando. <laughs> Pero sí, me encanta. Me encanta Berezragna. Y bueno, pues eso, eso son algunos de los... Eh, es un chaquetero. Pues, pues es un tío inteligente. <laughs> Esos son algunos de los... De los eh, yazatas de las divinidades más importantes. Ahora, eh, vamos a hablar de el... Mmm, del opuesto a, a Jura mm, Mazda, y ojo, 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 cuidado, ojo, 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 ojo ahí, ¿eh? Ojo ahí, he dicho el opuesto, he dicho el contrario, no el enemigo. Cuidado, bachá, mm, con esto. Borja número al azar, mejor que Nana. No. A ver, Berenstradt es muchas cosas en mi corazón, pero Nana, 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 o sea, Nana, Team Nana, Tim Nana, siempre. No me hagáis decir esas cosas, por Dios, que no me hagáis tomar esas decisiones en directo, que lo paso muy mal. Como os cuento, vamos a hablar ahora del de opuesto, del contrario de Ahura Mazda. Enfatizo, enfatizo enormemente esto del de contrario, esto del opuesto, que es Angra Mainyu, traducido a veces como el espíritu oscuro. Angra Mainyu básicamente representa lo opuesto, todo lo contrario a Ahura Es la oscuridad, es la noche, es la muerte, es la corrupción, pero por favor, por favor... No quiero, no quiero que lo estéis imaginando vuestra cabeza como esa especie de demonio mefistofélico eh, rodeado por, por las llamas y con cuernos y con colmillos porque os estaríais equivocando, bacha, os estaríais equivocando de base. Hay un error muy grande de concepto en eso, y es que de verdad que no lo puedo, no lo puedo decir más. Si mind You es caos, más Mazda es el orden. Y se necesitan el uno al otro. mind You es el caos, no es Lucifer y no es Satanás. El tema es que el tema es que con el paso del tiempo y con la influencia de las religiones monoteístas Angra Manyu se convirtió en el opuesto y a, actualmente en la eh, representación de, eh, del mal en sí mismo y de eh, todo lo negativo. Pero es importante que sepáis que esto no era así desde el principio, no lo era. El Zoroastrismo empieza muchísimo más como una contraposición de orden contra caos más que de una batalla tremenda entre el bien y el mal. Exacto. Esas son las palabras. El equilibrio. El equilibrio, Bachá. Para que haya luz tiene que haber oscuridad. Para que haya vida tiene que haber muerte. Y para que, haya, para, para que florezcan las, las plantas se tienen que morir. Es, es, es así. Es, es un ciclo sin fin que lo envuelve todo. Ese es el papel de, de Angra Mind You. Ese, el, el opuesto a todo lo demás. El problema es eso, que los textos y las interpretaciones posteriores lo representan como un espíritu maligno, de verdad, lo entiendo. Pero siempre tenéis que tener eh, pensamiento crítico. Esa es Kiwi, intercambio equivalente. Siempre, eh, ya, ya sabéis que vosotros, os, os lo digo siempre, que lo que a mí más me gusta es que vosotros tengáis espíritu crítico y eh, que, pues, que, que, que penséis eh, mucho en esas cosas. Es cierto, acordaos, como digo, que el Zoroastrismo influenció a las religiones del libro mucho, pero también fue influenciado por las religiones del libro a posteriori. Eh, y para asistir a Angra Mainyu en sus tareas, igual que Ahura Mazda tiene a los Amesas Penta y a los Yazatas, a Angra Mainyu tiene a los Daevas que a mí me encantan los daevas son eh, espíritus oscuros menos poderosos que Angramayu, yu que van por el mundo mm, realizando todas las actividades que se derivan de la naturaleza de su maestro y por favor por favor por favor hacedme un favor y hacedlo a vosotros y no los llaméis demonios no son demonios son daevas son daevas no son exactamente demonios pero pero podían llegar a ser Tremendamente, tremendamente peligrosos y daban mucho miedo. ¿Qué dice mi padrino? ¿Qué dice usted? Angra yo tenía mala prensa y los Daevas eran malos community managers. Es cierto, es verdad. Pero por favor, que no son demonios. El tema, el tema del demonio, como demonio mefistofélico tremendo, es una cosa de la religión del libro, del judaísmo, del cristianismo y del islam. Los daevas son monstruos, sí. Los daevas dan miedo, sí. Meten mucho susto, pero que no, no es el mítico demoniate con cuernos, ¿sabes? Tipo ahí, no. que no. Una vez más, eh, invoquemos a, eh, invoquemos a One House, No, no, no. Así que no, 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 no. Eh, por ejemplo, os he traído una, una, de ellas que es mi favorita, es mi favoritichichísima, pero a mí me da un miedo que te mueres, que es Akamana, que es el mal pensamiento es la opuesta al buen pensamiento. Y pff, es que, o sea, todo empieza con un mal pensamiento, bacha. Todo, todo empieza con un mal pensamiento. A mí que haya un Daeva representando eso me... Pua, los pelos de punta. Y, y como veis hay un, hay un juego tremendo de dualidad, lo estabais diciendo vosotros en, en el chat. Eh, hay un juego tremendo de dualidad, de opuestos, de complementarse. Es tremendo todo necesita su opuesto, todo necesita su, su complemento para estar, para estar completo. Y eh, por cierto, por cierto, el tema del infierno con las llamas y con, con el, la, la cosa así como ardiendo, eh, no, como si el fuego es el elemento más sagrado en la creación, como puñetas va a haber un infierno que esté ardiendo y el fuego va a ser una cosa mala y demónica. Una vez más, no, 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 así que no, 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 no. Yo tengo una diablesa en mi casa que se siente identificada con tus palabras con el maldito. ¿Cómo me gusta, cómo me gusta que me digáis esas cosas? Si el casmo es malo, suele que ver mi escritorio. Ay, Alonso de Lanzó, qué gran verdad, qué gran verdad es esa. Entonces, entonces, vamos a aclarar, vamos a aclarar. Si esto no es Agura Más Da, ¿qué es? Bacha, bacha, repetid conmigo, esto no es Agura Más Da. Una vez más, esto no es Agura Más Da. No, 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 madre mía, la Amy, ¿cómo está hoy? Esto tiene un nombre propio y esto se llama Farbahar. Y el Farbahar es la representación de la gloria y la protección divina, lo que legitima las dinastías, lo que. Bueno, el, el Farbahar es la representación de un concepto muy complicado y, y, y muy importante al mismo tiempo, que es en, en persa se dice el Far f a r, -r pero en, en abéstico y en paz se ha llamado Jorenar, que es, es eso, es la gloria, es la protección divina, es el derecho a reinar. Entonces, esto no es Agura Mazda. Y esta persona que está ahí arriba, eh, el tuno que le dice mi padre porque lleva una pandereta, papá, si me estás viendo, te quiero muchísimo. Gracias por enseñarme tanto. El tuno de ahí arriba, esa persona que está ahí arriba sosteniendo el, el anillo de soberanía, no es Agura Mazda. Ni es Jerjes, ni es Darío, ni es absolutamente nadie. No es una persona, es una representación de alguien. Esta imagen que vemos aquí tiene muchísima iconografía sacada de otras culturas, como por ejemplo el anillo y las alas, se parece muchísimo a Ashur, el, el dios de los asirios. Luego también... Eh, tenemos eh, a, a la diosa Maat en Egipto, que, es, que son estas alas. Eh, en Ashur también aparece como un, un, un hombre, un círculo. esto eh, Todo tiene muchísimo que ver. Pero ¿qué pasa? Que en el imperio Akebenida, que es cuando primero tenemos esta representación, esos elementos iconográficos se cogen, se adaptan y se transforman, se transforman en otra cosa. Entonces, esto, por favor, Bacha... Difundid el mensaje, cuando alguien os vuelva a decir que esto es más Mazda, le podéis decir que no y tenéis un montón de, de razones para darles, porque no lo es, no es más Mazda. También he visto por ahí que dice la, la gente que, que, que si es Jerjes o que si es Darío. No es nadie, no es nadie, es la gloria, es el far y ahora en tiempos modernos ha venido a representar, se ha convertido en la representación de los tres principios del Zoroastrismo, que luego lo veremos, luego hablaremos de, de eh, ellos, pero sí. Por favor, ¿eh? por favor, que nadie se me confunda ya. A partir de este momento, es el mismo far del shahnameh, ¿no? Ese es. Ese es el mismo far del Shahnamé. El far eh, es un concepto que viaja a través del tiempo y del eh, espacio <laughs> En los Aquemenias. Café para todos. Aquí tenéis. A ver, los Aquemenias, si sabemos algo de ellos, es que eran eclécticos y eran muy listos. O sea, todo les parecía bien. Todo les parecía bien. Todo lo que les gustaba lo usaban. De es, eso es así. Es así. <laughs> eran, eran así. Entonces, resuelto eso. Resuelto, resuelta esa pregunta, resuelta esa pregunta, vamos a hablar con... vamos a hablar de otra pregunta grande. Vamos a hablar, vamos a abrir el melón, vamos a abrir el melonazo. Eh, ¿Son mazeísmo y zorbastrismo lo mismo? Pues a grandes rasgos y de forma rápida, la respuesta es que sí. Sí, son lo mismo en, en esencia. Así que, por cierto, aprovecho para agradecer, ya que Israel está aquí, su ayuda incondicional, porque fue él el que me ayudó a responder esta, esta pregunta. El mazdeísmo normalmente se utiliza cuando se quiere enfatizar más eh, la preeminencia de Ajura Mazda en el, en el culto. Mientras que Zoroastrismo se utiliza para, eh, para referirse más a, a poner énfasis más en la figura de eh, zarathustra o Zaraost, Zaratustra o Zoroastro. Y eh, lo que es muy interesante es que probablemente el término. Sino, mazdeísmo viene del nombre original de esta religión, porque, chorprecha, eh, esta religión nunca se llamó Zoroastrismo. Esta religión se llamaba Mazdayasna, que literalmente quiere decir la plegaria hacia Mazda, que es un nombre precioso si me lo preguntáis a mí. Y eh, también es muy importante entender el concepto del tiempo, ¿Qué, tiempo eh, qué, qué tipo de tiempo concebía el Zoroastrismo, el tiempo y el orden. Eh, también os, os quiero comentar una cosa una vez más. Como he dicho, eh, ¿El zoroastrismo nace no de la influencia caldea? Mm, Israel, por favor, ayúdame con esto porque no estoy segura de exactamente tener la respuesta a esa pregunta. Pero, eh, como os he dicho, el zoroastrismo eh, influenció mucho a las tres religiones monoteístas, pero también estuvo muy influenciado por ellas en, en los siglos posteriores. Y antes, antes de lo que consideramos el auge de las religiones monoteístas, el zoroastrismo... Como os he comentado, no era mmm, la batalla entre el bien y el mal, sino más bien el orden y el caos o contrapuestos. Y el tiempo en el zoroastrismo se, eh, se consideraba algo cíclico, un círculo, no una, no una línea, no, no, había, no había una línea recta, así que no había un momento de creación ni había un momento de final del tiempo o juicio final ni nada por el estilo. ¿Qué pasa? Que si ahora mismo vosotros os metéis a buscar cualquier tipo de mito de la mitología zoroastriana eh, relacionado con el zoroastrismo, os van a salir muchas historias del de principio del tiempo, el principio de la creación, el final del tiempo. Eh, alguien, creo que Pichur ha sido el que ha mencionado a Sao Shiant, que tiene que ver con el final de de los tiempos, eh, porque claro, entonces si hay un final tiene que haber un principio y si hay un principio tiene que haber un final y sí, existen, son creaciones posteriores, muy probablemente mmm, fruto del de contacto con las religiones monoteístas que entienden el tiempo como una línea, con un principio y con un final y no como un ciclo un ciclo de perpetuo renovación de perpetuo mmm, cambio y y bueno, pues así, eso es uno de los motivos de que el zoroastrismo cambiase su concepción temporal. Actualmente, si le preguntáis a algún parsi, sí, la concepción del zoroastrismo derivó a ser una, una línea, una religión lineal. Dice Israel, no, el zoroastrismo es una, una reforma interna de la religión iraní antigua, aunque su evolución tomará elementos de influencia mesopotámica. Menos mal que te tengo aquí, Israel. Bueno, vamos a hablar de fuego, vamos a hablar de fuego, fuego! <laughs> ¡Me maten! Ya he mencionado a dos divinidades diferentes, una han sido Ashabajista, Bajista, que es, es uno de los ames espenta, y eh, luego tenemos a Atar, Pues como he dicho, uno siendo la, la virtud en, en sí misma, la rectitud, y el otro la representación literal del fuego. Entonces, ¿podemos llamar a los zoroastrianos adoradores del fuego? No, y de hecho, de hecho, no deberíamos. No deberíamos, no es educado y no es ni siquiera preciso. No se, llama, no se les puede llamar adoradores del fuego. Los zoroastrianos no adoran al fuego. Los zoroastrianos consideran el fuego como un símbolo de Ahura Mazda y el Asha. ¿Os acordáis del Asha? Ese principio inmutable que rige el mundo, la rectitud, la verdad, la luz. La verdad es importantísimo esto, es que esto es importantísimo lo de la verdad en el zoroastrismo. Y el fuego la simboliza. Y no es que ellos. Adoren el fuego. No, no, es, no es ni siquiera eso. Dejadme que, que me explique. Eh, el fuego es un elemento sagrado, posiblemente el elemento más sagrado sobre la tierra según el zoroastrismo. Pero es un símbolo, es un símbolo de purificación, de vida, de confort, de seguridad, de rectitud, de que es el camino correcto. Es un símbolo del camino correcto a seguir. Y como es el elemento más sagrado y más puro de todos, el fuego que se... Mantiene ardiendo en los templos de fuego, es literalmente un faro hacia lo bueno, hacia lo correcto, hacia la rectitud, y además también representa el, la iluminación eh, de la mente cuando la luz de Ahura Mazda entra en el ser humano. Y por supuesto, por último, pero no menos importante, el zoroastrismo en, eh, considera el fuego como el aliento vital, como aquello que nos da la vida, la chispa que nos da la vida. Es súper importante eso. Entonces, ¿Los zoroastrianos adoran el fuego? No, los zoroastrianos adoran a jura ¿El fuego tiene un papel fundamental en el zoroastrismo como símbolo y es el hilo conductor de muchos ritos y muchas actividades religiosas? Sí. ¿Podemos llamar a los zoroastrianos adoradores del fuego? No, por favor, no los llamáis así. No les gusta, a alguien se puede ofender y tendrían todo el derecho del mundo, así que ya lo sabéis. ¿Se podría tomar el fuego como el pire mineral de la inspiración de Dios? No estoy segura, no. No estoy segura de que. No, no es así, no es. No, no exactamente, no. Eso me parece que sería tomarlo desde una perspectiva excesivamente parecida a las religiones monoteístas. En origen probablemente no fue de ahí. Bacha, Toda religión que se precie necesita una gran figura, llamémoslo profeta, llamémoslo mesías, llamémoslo heraldo del culto. Y en este caso tenemos a Zartosht, Zaratustra o Zoroastro, como lo llamaban los griegos. Eh, yo soy así y le voy a decir eh, Zartosht porque me gusta como suena en persa. Y este que tengo aquí es Zartosht. No, no tenemos ni idea de la pinta que tenía Zartosht, pero pero esta es la cabeza de un sacerdote drogaciano, así que, pues para que nos ilustre, nos vamos a quedar con ello. Por cierto, si alguna vez queréis eh, buenas fotografías y buenas eh, imágenes arqueológicas de todos, de muchos sitios de la antigüedad. No sé si todos, va a ver, todos es imposible, pero de muchos sitios, os recomiendo que consultéis libius.org. Tienen un corpus de imágenes magnífico. Yo lo uso de forma muy recurrente y os invito a todos a que lo hagáis. Vamos a hablar de. Eh, de. de eh, Zartost. Bacha, tenemos que... Bueno, os voy a comentar una cosa. Eh, el Zartost de Nietzsche no tiene nada que ver con el Zartost real. El Zaratustra de Nietzsche no tiene nada que ver. Absolutamente nada. Si queréis que Israel os explique un, un poquito más por qué Nietzsche parece ser que decidió utilizarlo, mmm, pero no tiene nada que ver, ¿vale? No, no tiene absolutamente nada que ver. Tenéis que tener en cuenta una cosa muy importante, bacha, y es que no tenemos ni idea... ¿O tenemos muy poquita idea de qué, de qué pasó con, con, eh, con Zartocht. No, no. Muy poquitos, muy poquitos. Sabemos muy poquito de él. Y lo que sabemos, ni siquiera tenemos idea de si es fiable. Algunos, eh, algunos académicos creen incluso que eh, Zartocht, Zaratustra, no es una figura real. Piensa que no es real y que se creó a posteriori para darle a la legión más peso, más estructura en un momento de crisis. Como para para reforzarla de alguna manera. Porque como cualquier otra figura vinculada a la, a la creación, o en este caso la reforma, de una religión, la vida y la existencia de Zaratustra están rodeadas... Perdón, <coughs> que se me ha ido por otro... <coughs> ¡Uh, me hago! Ya está, todo bien. Eh, la vida y, y la, el, la vida y, y, y los hechos de esta persona están rodeados de leyendas. De leyendas, de información contradictoria, de mitos, de versiones, y que, que, no, que no lo sabemos. De verdad que no lo sabemos. Entonces, vamos a ver. Eh, un tiempo y un lugar. Hay varias hipótesis. Algunos piensan que Sartois vivió en la zona este de Irán o incluso en, en Asia Central. Se han dado muchas fechas para esto y desde, las fechas varían desde el 1300 antes de la era común al siglo VI antes de la era común, justo, justo, justo antes de que Ciro II el Grande. Al cielo con él, <laughs> justo antes de que Ciro II el Grande eh, empezase sus campañas militares para eh, formar lo que ahora conocemos como el Imperio Persa venida. Los, los académicos que piensan que es real, lo ubican alrededor del año 1100. Antes de la era común. ¿Y esta fecha por qué es? Porque de esta forma, así eh, Zoroastro pudo ser contemporáneo de los eh, poetas védicos, que el Rigveda, como os he comentado antes, tuvo una influencia muy grande en, las primeras, en los primeros siglos del, del Zoroastrismo y en la estructura de la religión. ¿Qué me dice David? En el libro de la UNED de Filosofía Antigua y Medieval, pone que Pitágoras podía haber conocido a Zaratustra en su viaje a Persia. No lo sé, Rick. Parece falso. No sé yo qué decirte, no sé yo qué decirte a eso. No puedo rebatir con datos, pero no sé yo qué decirte. A ver, lo que está claro es que en algún momento hubo un cambio en la religión que existía en la zona iraní. Y esto, esto se, atribute, se atribuye perdón, a los predicamentos y a las enseñanzas de Zaratustra o Zartocht. Es importante esto, bachas, es importante que lo sepáis. Zartost no se inventa una nueva religión, no predica una nueva religión, sino que hace una reforma de un culto que existía previamente. Y por su eh, condición de Zautar, él se sintió, se sintió movido a hacer esto, se sintió que, que debía eh, llevar mm, cambios eh, y después se ha cambiado la religión, que tiene que hacerle un cambio. Y de hecho, lo que nos cuentan los textos sagrados es que después de que eh, esto pasa, cuando él recibe la revelación, Sartos está como dándole, está como con el mmm, con la mosca detrás de la oreja, pensando que, que tiene que hacerse algo. Y entonces se le aparece a Hura una revelación. Y cuando tiene la revelación, es como que es la confirmación de: Ajá, aquí está, ponte, aquí tiene Sartos la capa del cerca, ponte la capa del cerca y reforma esta religión. Y eh, de hecho, así pasa. y eh, eso, pues, como eh, Zartos era Zaotar, era un. tenía una posición bastante privilegiada para hacerlo. Ahora, ¿qué es un Zaotar? Mirad, mirad qué cosa tan bonita. Esto, esta placa, esto es oro, esto es oro. Figural, literal y, figu y, y, y figuradamente. Es una placa de oro de los tesoros del de Oxus, que es un tesoro que está en el British Museum y que yo os invito a que lo veáis, lo busquéis en Google y naveguéis por sus bellezas. Esto es un sacerdote zoroastriano. Ahora hablamos de él. Pero os voy a explicar primero lo que es un Zaotar. Un Zaotar era un, um, un sacerdote. Un sacerdote, un profesional de la religión que oficiaba los rituales y los sacrificios. Eso es por un lado. Y luego, luego tenemos a los Magi. Los Magi que se, que, se, que se convierten en la tribu. Con el Imperio que se convierten en la tribu. Eh, la tribu sacerdotal, más o menos. Y solo los descendientes de los, de los Magi... Pueden aspirar a ocupar algún cargo relacionado con, con la religión o que tenga que ver con el culto religioso. Estos magi, estos magos, es de ahí es donde viene nuestra palabra magia, sí, en efecto, ahora que, que, que ya estamos entrando de carrería en el invierno, sí están relacionados con los tres reyes magos a los que celebramos nosotros el día 6 de enero, porque hay hipótesis que dicen que estos tres sabios, estos seis sabios que vienen de Oriente, pudieron ser, en efecto, magos zoroastrianos, es decir, sacerdotes zoroastrianos, que a mí me parecería una fantasía total, la verdad. <laughs> a mí me encanta. Me encantaría, me encantaría que esto fuera verdad. Vamos a hablar un poquito del de, de magia. Aparte de que el detalle es exquisito en esta pieza, me, me alegro muchísimo, muchísimo de que te guste Viraguat. A mí me enamora. Quiero que veáis que tiene aquí tiene una pieza de, de, de tela casi, casi a punto de taparle la boca. Pero esto lo hacen para proteger el fuego. ¿Por qué? Pues porque eh, el zoroastrismo, los fuegos sagrados que están ardiendo, tienen que, tienen que permanecer... Eh, sin contaminar. Entonces el aliento nuestro de los seres humanos puede contaminarlo, así que para manipular el fuego eh, te tapas, se tapan la cara, lo cual aparte eh, protege bastante de eh, protege bastante de, <laughs> de accidentes. <laughs> pues tengo bastante distintos accidentes y luego eh, lo que lleva en la mano es, eh, es también para no sé exactamente qué material es igual de Israel me puede echar una mano pero lo que lleva lo que está sujetando es un elemento también para eh, cuidar el fuego y para atizar el fuego luego vale, tenemos ese gorrito característico tan bonito pero sí aquí tenéis imágenes de, eh, de los magos zoroastrianos qué chulo eso de los reyes magos zoroastrianos ¿verdad que sí? yo es que quiero que sea verdad yo me lo quiero creer no, me falta mucho que investigar sobre el tema pero yo en mi cabeza me lo quiero creer que es así os voy a enseñar también el, el templo, eh, bueno, el, el atoshga. Ga en persa quiere decir lugar y atesh es la palabra, es la forma en la que eh, atesh en, en Afganistán, atish en persa moderno, es eh, como ha evolucionado ator, que es fuego, o atosh, que es como, como le dicen las gentes así como un poquito más antiguas, ¿no? Y esto está en Bakú, en Azerbaiyán, y es precioso. Yo no he estado en este, yo no he estado en Azerbaiyán, pero os prometo que algún día lo tengo que pisar porque, porque esta llama lleva sin extinguir. ¿Cuánto lleva sin extinguir esta llama? Puede ser que lleve más de 400 años o incluso más eh, ardiendo sin parar porque estos fuegos no, pueden, no se pueden dejar extinguir. Pero sí que os cuento que cuando estuve en Irán tuve la suerte de estar en, en varios templos de, del fuego, uno de ellos en Yazd, y eh, la verdad es que yo lo disfruté, lo disfruté muchísimo. Es un sitio que, son sitios que merecen, merecen la pena ser visitados. Y aparte pude hablar incluso con ellos, no yo con mi, con mi persa, que era lo estaba lo estaba estudiando pude hablar con, con los zoroastrianos y, y me resultó una cosa muy bonita ¿no? si está falkian aquí madre mía <laughs> los libros de la UNED depende mucho del equipo docente que lo hagan son... bueno yo ahí ya no puedo ahí no puedo, no puedo no puedo opinar nunca estudié en la UNED así que no tengo ni idea eso os, os lo dejo a vosotros Vale, entonces, cosas... Que, ¿Cómo define eh, el Zartos? que hay una cosa que, que no me voy a entretener mucho, porque de verdad esto lo quiero tratar en, en directos eh, posteriores. Eso que lleva en la mano suele eh, intentarse con el barzón bar o Baresmon, que es un instrumento que se utilizaban los zorbacianos. Gracias, Israel, Sí, es más o menos lo que yo lo que había leído, que, es que tiene, tiene algo que ver con el fuego, pero en concreto no lo sé. Hay muchos torbastianos que proponían. Madre mía, que es que me, me acelero y no sé leer, ¿eh? ¿Hay muchos sorobastianos por Irán hoy en día? Me pregunta David. No muchos. Hay, hay, porque sí hay. De hecho, tienen su propia representación en el, en el gobierno. Tienen un, lo que nosotros diríamos un diputado, un representante en el gobierno. Pero no hay muchos. No, no hay demasiados. En comparación con, con la cantidad, pues, por ejemplo, de, de musulmanes. Pero no, no, no sé. Eh, como, como os decía eh, Una cosa, no me quiero extender mucho En, en el culto, en la reforma Hasta que, que promulgó Zartosh Porque lo quiero ocupar en otros directos Pero eh, eh, Zartosh definió el, el camino hacia el Asha El, el viaje hacia el, el Asha De eh, tres maneras Jumata Jukta y Jubarsta Buenos pensamientos Buenas palabras y buenas acciones y A mí eso me parece precioso me gusta muchísimo. Y lo último que os he traído, lo último que os quiero traer, es una pequeña introducción al AVESTA, que son los textos sagrados del zoroastrismo y el corpus principal de información que tenemos para saber del zoroastrismo. Entonces, eh, como os digo, no voy a, yo no voy a meterme en detalle, no voy a explicaroslo porque esto, primero, no me puedo quedar aquí para siempre. Y segundo, vosotros pues, necesitamos más directos para hablar de esto, y de hecho, un directo entero se lo quiero dedicar a la besta Pero lo que sí que quiero es que os familiaricéis con esto, que lo conozcáis desde ya. Este Avesta es un compendio de fórmulas, de himnos a divinidades, de oraciones e instrucciones para orquestar la religión, que organizan el culto. Hasta la fecha que hayamos encontrado, son también el único, la única fuente que tenemos el único ejemplo que tenemos del lenguaje avéstico que además está dividido en dos el avéstico antiguo y el avéstico moderno dos, hay dos versiones pero claro estos libros tienen muchos, traen muchos problemas estos libros traen, traen problemas eh, con ellos y lo que pasa es que eh, lo que sabemos Sabemos que estas fórmulas, sabemos que, que lo que está eh, dentro de la Vesta se utilizó durante siglos y siglos y siglos, pero se transmitía de forma oral. No existía el concepto de texto sagrado como físico, como de tenerlo aquí en la mano, el texto sagrado. Eso no, no existía. La primera vez que se pone por, por escrito el avesta fue entre los siglos o el sexto o el séptimo, después ya de la era común, con los sasánidas, como un esfuerzo conjunto de la dinastía sasánida y los grandes sacerdotes del zoroastrismo del momento. Y eso es muchos, muchísimos siglos después de que el culto empezase, y por lo tanto, hola Viridis, eh, por lo tanto, es muchísimo, es muchísimo tiempo después de que el zoroastrismo eh, pues, hubiese aparecido. En, como religión que os hubiera parecido la, la reforma de, de Zártost y por supuestísimo yo estoy convencida de que muchísimas cosas habían cambiado muchísimas muchísimas y eh, por cierto creo que os quedáis con un dato bastante es, es absurdo pero a mí me hace gracia la primera vez que tuvimos acceso en Europa a un texto del Avesta fue en 1780 y algo y fue una adaptación al francés y era espantosa <laughs> era horrible esa, esa eh, transcripción y eh, en estos textos no tenemos solamente, tenemos himnos, pero tenemos también una miríada de trabajos distintos y a mí me encantan. Como os he comentado, tenemos los himnos a los yazatas, que son muy divertidos y son muy bonitos de leer. También tenemos fórmulas para seguir el, el, el culto, como los gazas o los, los yasna, pero también tenemos trabajos enciclopédicos que se crearon para contribuir al, al lore de esta religión y que dan ejemplos de la cosmología, la cosmogonía, la visión del mundo. Es, el problema es que hay tantas cositas, hay tan, tantas cositas tan específicas que yo de verdad me lo quiero dejar para, para, otro, para otro directo, pero por lo menos os quería familiarizar con el La besta, así, de forma en general, que ya supierais que es el Abesta, que son los textos orrados solo astrismo, Y eh, yo creo que de momento es. De momento es, Está bien, ¿no? Para un primer acercamiento. Ahora. Bibliografía, por si queréis profundizar en el tema. Israel, me vas a matar, pero no he sido capaz de memorizar los dos libros que tú me recomendaste. Así que si los puedes escribir por el chat y que los bacharos lean aquí. Aquí, ¿verdad? Si es aquí, es, si es aquí. No, me estoy leyendo allá, aquí, allá, aquí, aquí, aquí. Sí. Si lo puedes poner en el chat, yo, si manejáis el inglés, os recomiendo tres cosas: los manuales de zorobastrismo de Mary Boyce. Mary Boyce es, eh, bueno, era una, una historiadora. Que es una de las eminencias en el campo del foroastrismo, y yo os recomiendo muchísimo a History of Zoroastrianism 1, 2 y 3. Luego, también eh, tenemos la enciclopedia iránica que está toda online. Yo os invito a que os metáis en la enciclopedia iránica y la investiguéis. Curiosead, buscad, leer. Eh, el chat está a mi derecha. A mí la palabra derecha no me dice nada, David. <laughs> A mí, sin que tengo. Es si que de verdad tengo un problema con esto de la dislexia espacial. A mí me dicen derecha y no me sabe, no, no entiendo nada. O sea, que me da igual una cosa que la otra. <laughs> ¿Qué más, más bibliografía? Así, ah, eh, hay una página que a mí me encanta, que es avesta.org, es probablemente una de las páginas web donde más me meto, que ahí es donde están los, el corpus de textos del, del sorobastrismo, están ahí metidos y, y, y se pueden leer, se puede leer el, el original, se puede leer la transcripción, se puede leer en inglés, yo os invito también a que si manejáis el inglés lo... lo lo veáis, Israel creo que no está porque no me está contestando, así que. Ah, sí, ahí está. Introducción a la historia de las religiones de Francisco Díez de Velasco en español, ese es uno. Hay un capítulo dedicado exclusivamente a la religión iraní y a la religión de Zoroastrismo, y para empezar estaba bastante bien. Así que muchísimas gracias, padrino, de verdad. O sea, qué, qué directazo, qué directazo solo porque estás tú aquí. De verdad, eres una bendición y Cambises también lo es. Y. espera que le pega otro trago al tecito Así ah, de José María Blázquez, historia de las religiones antiguas de Oriente y de Grecia. Francisco Díaz de Velasco, medio clase. ¿Qué me dices? ¡Qué bien! ¡Qué bien! Pues eso, ahí os tenéis la bibliografía. Esto es un poquito para empezar, si queréis echar más vistazos, si queréis eh, familiarizados... No me salía la palabra en español. Si queréis familiarizados con el soror... ¿Qué me pasa en la lengua? Si queréis familiarizaros con el Zoroastrismo, <laughs> esos son los lugares a los que yo os recomiendo acudir, esas son las fuentes que os, eh, os recomiendo consultar, y eh, bueno, Bachá, fundamentalmente, fundamentalmente, con lo que os tenéis que quedar es eh, con lo más bonito de todo, que es el, el mensaje, el mensaje final, que es buenos pensamientos, buenas palabras y buenas acciones. Eso es, yo creo que todo lo que, lo que necesitamos, ¿no? ¿Qué me dice Mapolito? ¿Por qué de todos los dioses los romanos adoraron a Mitra? Según lo que escuché también es que Mitra es un dios antes del zoroastrismo. Vale, cosas que os recomiendo. Os recomiendo que escuchéis el podcast dedicado a zoroastrismo con el doctor Israel Campos en el libro rojo y os recomiendo que escuchéis el podcast dedicado exclusivamente a Mitra con el doctor Israel Campos en en uh, <laughs> en um, el libro rojo también porque os van a encantar y os van a enseñar muchísimo. Eh, Israel os puede contar de la historia del Zoroastrismo bastante mejor de lo que puedo hacerlo yo. No os vais a arrepentir de darles una escucha. <laughs> Los romanos eran gente rara, Mapolito. Si yo digo eso, me regañáis. ¿Dónde está Pedro? Pedro, ¿dónde estás? Come at me. Come at me, bro. Te estoy esperando. <laughs> Están loco estos romanos. Si yo digo eso, a mí se me regaña. Y me llama. ¿Cómo me llama? ¿Cómo me llama Pedro de Romanos hizo un día? Sí, me llama Parta. O sea, Sánida. Pues ti, sí, que Parta. Bacha, buenos pensamientos, buenas palabras y buenas acciones. Y. Hasta aquí el directo de hoy. Madre mía, bacha, la directasa. Muchísimas gracias por quedaros conmigo. Ha sido un poquito más largo, pero yo lo he disfrutado un montón. Tenía yo ganas de traeros este directo. Madre mía, si tenía yo ganas. No os lo podéis imaginar. Muchísimas gracias a todos los que os habéis quedado hasta el final. Muchísimas gracias a la gente que le ha dado follow, a la gente que se ha suscrito. De verdad, me ayudáis muchísimo con esto muchísimo muchísimo como he dicho antes yo estoy muy contenta porque poquito a poco la familia de bachá en twitch va mm, creciendo y, y estoy yo fascinada con esto la verdad me hace, me hace muy feliz que cada vez eh, seáis eh, más y bueno si es primera vez que te has encontrado con esto y no estás convencido de lo que estás viendo, hola, esto es Las Plumas de Simur y yo soy Plumas. Y de eh, aquí hablamos de historia, hablamos de mitología, de ciencia y hablamos de un montón de cosas muy divertidas al respecto de Irán y Mesopotamia, que son esos dos grandes temas. Os ha gustado mucho, muchísimas gracias, bachas, si, es que, si es que sois vosotros la razón de que yo esté aquí. Sí, eh, saludos, las felicito. ¡Muchísimas gracias, DJ! <laughs> ¡Muchísimas gracias! Si os apetece también seguir el proyecto en redes sociales, tenemos Twitter y tenemos Instagram, podéis echarle. Un vistazo. También tenemos una página de Facebook, pero reconozco que hace muchísimo que no me meto y la toco poco. Y por supuesto, si queréis, pasaos por el Patreon para echar una mano y contribuir con, con este proyecto. Muchísimas gracias a todos mis patrons, a mis patrons Murchit, de mis patrons Ashdad. Gracias, gracias, gracias de verdad. Luis, muchísimas gracias por, por el follow. Y bueno, pues hasta se pasó volando el tiempo, gracias. Directo. Muchísimas gracias. Me alegro muchísimo, muchísimo de que os haya gustado. Yo feliz. De traeros las cosas que más me gustan y las cosas con las que más disfruto. Y ya sabéis, ¡ay! verdad que estaba Germán aquí. Ya sabéis, bacha, que eh, hasta la próxima vez que, que nos veamos, pues eso, buenas palabras, buenos pensamientos, buenas palabras y buenas acciones. Pero como siempre, como siempre, os digo, muchísimas gracias, plumas, gracias a vosotros. Como siempre os digo, cread, explorad. Y divertíos, si os apetece engancharos a los directos en inglés, estos son los lunes y recordad que los directos en español son los jueves a las 7 de Europa Central, horario de Europa Central. Pues eso. Me encanta deciros esto, así que me voy a despedir otra vez. Gracias por enseñarnos tanto en este ratejo, plumas. De verdad, es que os, es que os abrazaba la cabeza muy fuerte. ¿eh? <laughs> Sois una bendición. Muchísimas gracias a vosotros porque me hacéis sentir muy bien y yo disfruto, disfruto con esto. No os lo podéis imaginar. Bueno, creo que se me nota, no lo podéis imaginar. Creo se me nota, ¿verdad? Creo que se me nota bastante <laughs> lo bien que me lo paso con vosotros. Qué directasa, qué directasa están saliendo. Yo vengo con alegría, esto. ¿no? Con alegría, con alegría. <laughs> Bacha, bueno, me voy a despedir otra vez porque me encanta. Así que, eh, pues eso, cread, explorad y divertíos. Si vosotros queréis, si vosotros gozáis, nos vemos a la próxima. Así que, jodafes, adiós.